Hola, mi nombre es Juan y mi seña es esta. Yo soy modelo lingüístico y junto con Porta les traemos estas clases de lengua de señas peruana. En todo el Perú la comunidad sorda es muy grande. Hoy vengo a compartirte parte de mi cultura, mi identidad y mi idioma. Yo soy sordo o sordomudo. Yo soy sordo porque mi sistema auditivo está mal, pero mi sistema del habla, con ayuda de la terapia del lenguaje, puedo hablar. ¿La lengua de señas es universal? No. Cada país tiene su cultura, su idioma y su lengua de señas. Todas son diferentes. Aquí el Perú también la tiene. Ahora tenemos nuestra primera clase. Aprenderemos el alfabeto, género y pronombres, y los números. Empecemos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Tema, género. Tenemos dos. Primero, varón, con el dedo índice hacemos una línea horizontal en el bozo. Segundo, mujer, con el dedo índice hacemos una línea horizontal debajo de los labios. Tema, pronombres. Yo, con el índice indicándome. Tú, con el índice hacia adelante. Él, seña de varón, indicando hacia adelante. Ella, seña de mujer, indicando hacia adelante. Nosotros, con la palma, dibujamos un círculo. Ustedes, un círculo hacia afuera, con la palma. Ellos, seña de varón y un círculo. Ella, seña de mujer y un círculo. Tema, números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Practiquemos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu número de celular? ¿Cuál es tu número de DNI? Esas preguntas se resolverán gracias a los vocabularios aprendidos. Ejemplos. Yo me llamo Juan. Tengo 25 años. Mi número de celular es 9, 8, 5, 7, 8, 9, 5, 0, 1. Mi número de DNI es 4, 0, 5, 4, 5, 0, 1, 7, 8. Ejemplo 2. Ella, su nombre es Rebeca. Ella tiene 28 años. Su número de teléfono es 9854557890. Su número de DNI es 40345608. Tips para el uso de la dactilología. Tenemos dos. Primero, Yasmín. Segundo, ¿ven la diferencia? En el primero se usa una línea imaginaria y está correcto. En el segundo el recorrido visual es demasiado largo y está mal.
Segundo tip. Si una persona se acerca demasiado a mi rostro a hacer la dactilología, demostraría una falta de respeto. Hoy aprendimos el alfabeto. Hay algunas letras en las cuales se debe demostrar la palma y no el dorso, como en la A y en la B. En el caso de la C y la D, se debe mostrar un corte de costado. En cambio, en la H y en la K, se debe demostrar el dorso. Ustedes vean el video y vayan aprendiendo para memorizarlo. También vimos los pronombres y los géneros, ¿recuerdan? Vimos el hombre y la mujer. Otro tema que vimos fueron los números. Esos vocabularios nos ayudarán para poder conversar con una persona sorda. Gracias por ver el video completo. La clase número 2 saldrá pronto. Sigue Aporta en sus redes sociales. Chao.